Hola a todos. Como veis, seguimos con nuestra temática de la magia y llega nuestro tercer programa de Enséñame la Vida. Atentos, que veáis todo lo que tenemos preparado. Ahora llega la magia potagia. Buenos días y bienvenidos a la sección Magia Potagia. Bueno, chicos, sabéis que esta semana hemos celebrado una fiesta súper divertida en el cole, ¿verdad? ¿Cuál era? La del carnaval. La del carnaval. ¿Y te gusta el carnaval, Mateo? Sí. Sí. ¿Y qué hacemos en carnaval, Ojara? Nos disfrazamos. ¿Y qué más? ¿Bailas? Bailamos. Sí, nos divertimos mucho, ¿verdad? Sí. Sí. Y hemos hecho un desfile en el cole, ¿a que sí? Salimos por las calles de Jumilla y habían muchos papás. Edu, ¿cuál era la temática del cole? Disfrazarnos. La temática, cariño. La magia. La magia, ¿verdad? ¿Y de qué íbamos disfrazados, Abdol? De conejo. De conejos. ¿Y viste más disfraces? ¿Los maestros de qué iban? De magos. De magos. ¿Y qué llevaban? ¿Una varita mágica? ¿Chistera? ¿Qué llevaban? Chistera. Chisteras. ¿Y habían más disfraces en el desfile, Miguel? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles viste? De dados. ¿Y alguno más? ¿Sí? Cajas. Cajas, trucos. Habían trucos que clavaban espadas, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál te gustó más, Omar? De conejo. ¿El de conejo? ¿Te gustó más tu disfraz? Es que era muy bonito. Pero habían muchos. De cartas, de palomas, de chisteras, ¿verdad? Habían muchos elementos de mago. Emil, hicimos más fiestas en el cole, ¿a que sí? No solo el desfile. ¿Qué hicimos al día siguiente? ¿Hicimos una fiesta en clase? Sí. ¿Y cómo era el disfraz? No, ¿cómo era el disfraz? Como queramos. Nos podíamos disfrazar como quisiéramos. ¿Y tú de qué te disfrazaste? De Superman. De Superman. Fue muy divertido, ¿verdad? ¿Y tú, Noah? De unicornio. De unicornio. ¿Y tuviste más disfraces, Lucía? Sí. ¿Sí? ¿Qué disfraces viste? Los de caja. Los de caja, pero eso fue en el desfile, ¿verdad? Pero no solo desfilamos, hicimos una fiesta. Antes preparamos cosas, ¿a qué sí, Elaya? ¿Qué hicimos en casa para decorar el cole? Máscaras. Máscaras. ¿Y tú qué le pusiste a la tuya? La pinté de colorines. De colorines. Y habían otras que llevaban, ¿qué? Plumas, brilli brilli, que os gusta mucho el brilli brilli, ¿a que sí? ¿Y tú, Celia, qué es lo que más te gusta del carnaval? La fiesta. La fiesta, el divertirse, ¿verdad? ¿Y te acuerdas del disfraz de Sofía? Sofía, ¿de quién eras disfrazada? ¿De qué ibas disfrazada, cariño? De De Caperucita, ¿verdad? ¿Y de qué color? ¿De qué color iba Caperucita? Roja. Roja. ¿Entonces os ha gustado mucho el carnaval? ¿Sí? ¿Y qué le decimos al carnaval? ¡Hasta el año que viene! ¡Que viva el carnaval! Bienvenidos a la sección Yo Contigo, Tú Conmigo. Hola, muy buenas y bienvenidos a la sección de Magia y Potagia. Hoy estamos aquí con nuestros niños de primero B. Un papá de un alumno, José Manuel, y yo, Cristian, os vamos a hacer unos trucos de magia. Esperemos que os guste. Doy paso a José Manuel, que va a empezar él. Buenos días, chicos. Sabéis que yo soy el mago Po, ¿no? Vengo de una zona de Galicia donde hay muchas brujas y meigas y puedo leer vuestras mentes, ¿sí? Vamos a empezar a calentar vuestras mentes para ver cómo se os da. Pensad en un número del 1 al 5, pero no me lo digáis. Pensadlo solamente para vosotros. ¿Sabéis sumar y restar? ¿Sí? Sumarle 3. Ahora, sumarle 2. Restarle 1. Y ahora restarle el número que habéis pensado al principio.
Y el resultado es, a que lo sé, 4. ¿Sí? ¡Bien! ¡Bravo! Venga, vamos a hacer un truco de cartas. ¿Conocéis las cartas de la baraja española? ¡Sí! ¿Cuántos palos tiene? 4 oros, copas, espadas y bastos, ¿a que sí? Venga, vamos a hacerlo para hacer más rápido. Vamos a coger la mitad de la baraja nada más, ¿vale? Yo la barajo, ¿sabéis que hay varias formas de barajar las cartas, a que sí? Bueno, pues yo la barajo así como veis. Mucho. ¿Un voluntario? ¿Tenemos un voluntario? Ven, vamos aquí. Mira, te voy a poner aquí todas las cartas, ¿vale? ¿Qué sabes esta? Venga, elige una carta. Elige una carta que yo no la veo. Espera, espera, yo no la puedo ver, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez. Si la veo yo, voy a adivinar cuál es, ¿vale? Mira, elige una carta y no la enseñes. Tócala nada más. Así, esta, esta. Mira, se la vamos a enseñar a todo el mundo, ¿vale? Se la vamos a enseñar a todo el mundo. Yo la veo con los ojos cerrados, ¿vale? ¿La veis? La voy a meter en el medio, ¿vale? Así. La barajamos. La barajamos. Y a que yo sé cuál es tu carta. ¿Habré adivinado yo cuál es tu carta? ¿Seguro? 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 ¿Será el caballo de oros? ¿Era esta vuestra carta? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ahí! Venga, ¿queréis que os haga otro? Sí. Otro más fácil. ¿Tú también queréis voluntario? Sí. Venga, uno. Venga, Javier, vamos. Sí. Venga, elige una carta. ¿Esa? ¿Esa? Sí. Venga. ¿Te gusta? Enséñasela al público, que no la vea yo. No, yo la he visto. ¿Quieres coger otra? ¿No? ¿No? Mira, le damos un corte. ¿Quieres hacer un corte también? Venga, corta la bala. Hale un corte, como tú sabes. ¿Sí? Venga. Así. Entonces yo os voy a ir enseñando unas cartas, ¿vale? Y la que... Y les voy a pasar por aquí y la voy a echar a la basura. Cuando sea vuestra carta, ¿vale? Me tenéis que decir cuál es y decir ¡stop! Y la paramos antes de echarla a la basura. ¿De acuerdo? No me lo digáis, ¿vale? Solo para la leche, para la leche. ¿Vale? Voy a ir un poco rápido porque si no María me va a matar. Que no lo digáis. No va a salir. A ver si la pusiste, a ver si la pusiste de última. A ver si la pusiste de última. ¿Seguro? Me la he puesto la última. No. A ver si me has hecho trampa, Javier. Y ahora sí no me sale mi super truco. ¿No? No. La última. Que no lo diga ahí. ¿No? Adiós. ¿Este? ¿Por qué? Uy, están nuevas las cartas y no quiere salir. No. Nada. Javier, ¿dónde la has escondido? ¿La tienes en el bolsillo? No. ¿Seguro? No. ¿No? ¿Por qué no sale? No. Este truco es muy largo, ¿eh? No. Es que lo mismo no sale. No. ¿No? No. Pero vamos a ver. No. Tampoco. Javier, tenías que haber empezado al revés. Tenías que empezar al revés. ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡No, no! ¡Ah, no me engañéis, eh! ¡No! ¡No me engañéis, eh! ¡No! ¿Pero dónde está? A ver si va a ser la última de la baraja. ¡Sí! ¡No! ¡No! Javier, ¿te acuerdas o no? ¡Sí! ¡Esa! Javier, no me líes, ¿eh? No.
¡Que es verdad! ¡Que era esa! ¡No! ¡Esa es que la da cuenta! ¡Sí! ¡Esa! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Era esta? ¡Sí! Ponle otra mano a esta carta. ¿Qué? Ponle otra mano. ¿Dónde está tu carta? ¿Ahí? ¿Seguro? ¿Le tocamos con la varita mágica? ¿La pasamos de aquí a aquí? ¿Dónde está tu carta? ¿Seguro? Mírala a ver. Mírala. ¿Es esa tu carta? No. ¿Y esta? Sí. ¡Sí! ¡Aplauso! Venga, escuchadme. Yo voy a hacer otro truco. En vez de con las cartas, yo voy a coger una moneda. Pero esta es que es una moneda mágica. Y es un poco vergonzuda. Ahora la voy a enseñar. Mirad. Esta, como le da vergüenza, cuando yo la enseñe, se va a querer esconder. Si tenéis el ojo muy rápido, veréis cómo va subiendo por aquí, porque siempre hace lo mismo. ¿Y sabéis dónde se esconde? En mi sombrero. Si estáis rápido, la veréis subir. Como os despistéis, no la vais a ver subir. ¿Os va a dar tiempo? Sí. ¿Seguro? Mirad, ¿veis? Es una moneda normal. Lo que pasa es que es mi moneda mágica. Aunque es normal, pero es mágica para nosotros. Estéis atentos. Yo le he dado unos golpecitos y ella va a hacer así. Y se esconde. Porque cuando hay muchos niños, hasta que no os conoce, le da un poco de vergüenza. ¿Lo vemos? Estáos atentos, ¿eh? Que es muy rápida. ¿Vamos a contar tres conmigo? Despacio, despacio. Uno, empezamos, empezamos todos. No, aún no. Ahora. Una, dos y... ¿La habéis... ¿La habéis visto o no? Pero no tiene la vuelta. Es que esa vez se subía por aquí, se iba a caer. ¿La habéis visto o no? Mirad que yo no tengo nada, ¿eh? ¿Dónde hemos dicho que va a estar escondida? En el sombrero. ¿Seguro? Porque eres vergonzuda, si ellos te conocen. Ven, no te asustes. Es que ella... Ay, ¿quieres salir o no? Que son muy amigos, son de primero B. ¡Oh! ¿Listo? Ahora... Como ya os conoce, voy a llamar a su hermana y os vamos a hacer otro truco, ¿vale? Venga, que por aquí creo que lleva la hermana. A ver dónde está la hermana. Para este, ahora sí, mirad, aquí está su hermana. Las vamos a poner aquí y mirad lo que vamos a hacer. Vente, Carmen, que necesito ayuda. ¿Cómo os he dicho que eran mis monedas? Mágicas. Mágicas. Y son un poco vergonzudas, ahora ya os conocen y quieren estar. Pero a ellas también, como son las hermanas, les gusta estar siempre juntos. Porque les gusta mucho jugar a las dos. Yo ahora, mirad lo que vamos a hacer. Voy a hacer así. Pero como ellas son mágicas, se van a cambiar las dos a la misma mano. Para poder estar juntas. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito yo? Que Carmen, que le voy a dejar mi varita mágica, cuando yo haga así, Carmen, coge la varita. Me vas a dar en esta mano. Dame, en la mano. Y vas a dar en esta. Y entonces, de forma mágica, ella va a pasar y entonces van a estar las dos en la misma mano. ¿Lo hemos entendido? Venga, voy a hacer una prueba. Imaginar que hago así, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer Carmen? Ahí y ahí. ¡Ey, no pases aún, que aún no era el truco! ¿Lo hemos entendido? Venga, tenéis que ser muy rápido también para verlas. Porque ya sabéis que son súper rápidas. ¿Estáis preparados? Tengo una cada mano, ¿a que sí? Venga. ¿Contamos todos juntos otra vez? Venga. A la de... Una, a la de... Y a la de... Despacio, despacio, Carmen. Dale otra vez. ¡Ay! Ya la he notado. ¿Levanto esta mano? Sí. ¿Seguro? Te meto una cosa que al hacer así... ¿Y ahora qué? Acertado a la otra. ¿Y ahora qué? ¿Cuántas va a haber aquí? Dos. Aquí están las dos. ¡Que son las hermanas! Muy bien. Muy bien, y una vez hemos hecho estos trucos José Manuel y yo, ahora es el turno de los alumnos. Javier nos va a demostrar su truco de magia. Adelante, Javier. Yo tengo dos vasos y uno es mágico, pero esta moneda es mágica. Y vamos a ver si uno de los dos vasos es mágico. Vamos a ver si es este.
No, no es este. Voy a ver si es este. Sí, es este. ¿Ha desaparecido la moneda? ¡Oh! Aquí tengo una moneda y voy a hacer aparecer dos. Adiós, que se ha ido aquí. Muy bien. Un aplauso. Muy bien, está bien. ¡Qué macho! Mira, aquí tengo una varita. Y voy a hacer magia. Ahora va a venir a hacernos su truco Ryan. Voy a hacer que la varita se mueva. Ahora nos va a hacer el truco de magia Ethan. Voy a hacer que la pelota desaparezca. Seguid bien los vasos, chicos. Yo ya lo he perdido. ¿Lo has perdido ya? Yo también. Yo también. Yo no sé cuál es. No estabais atentos. Saúl, ven aquí. Muy bien, y hasta aquí esta sección de magia y potagia. Nos despedimos. ¡Adiós! Ahora vas a recibir unos consejos para la salud. A ver si adivináis estas adivinanzas sobre el reciclaje. Aquello vas a alegrar si reciclas cada cosa en su lugar. Son pequeñitas y de metal. Con ellas los juguetes pueden funcionar. Y si no las separamos, el mundo vamos a contaminar. Si quieres que mermelada vuelva a contener, en el contenedor verde me debes poner. Recibir periódicos, revistas y cartón, me siento lleno, me alegro un montón. Una vez fui a Telefónica, después calendario. Si me echas al contenedor azul, mañana seré un diario. ¿Qué es? Hola.
Hola, hoy os vamos a presentar los niños de tercero B, la sección de consejos para la salud. Oye, ¿por qué no me cuentas tus historias? Buenos días, vamos a realizar la sección Cuéntame tus historias. Y con motivo del Día de la Amistad y el Día de los Enamorados, los alumnos de cuarto B han realizado un trabajo cooperativo. Inventar poemas de amor y el desamor. Lo han hecho genial. Vamos a ver aquí los resultados. El corazón roto. Mi corazón ya no tiene amor. Ahora tiene rabia a montón. Parece que se lo ha comido un tiburón, aunque no tiene color ni sabor. Quiero que se vaya este dolor para volver a sentir mucho amor. La unión del amor. El vínculo de unión es como el amor. Sientes el corazón latir un montón. Un largo invierno. Frío siento en los huesos, cuando veo que el amor no es sincero. Frío siento a todas horas, por tus manos yo me muero. Por tus labios daría el invierno entero, la primavera, el verano y el otoño. Tan lejos te siento, amor, que frío siempre siento yo. La relación. La vida se resume en muchas cosas, como el amor, pero una vez empezada la relación, cambias de opinión. La sensación. El amor es un sentimiento que no se puede aguantar. Cuando te mira a los ojos te pones a temblar. Sientes ese cosquilleo que no se puede aguantar.
Estás tan nerviosa que vas a explotar. Llega el momento del Rincón de las Lenguas en francés. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Ira. Bonjour, je m'appelle Alma. ¿Quieres ver cómo hemos aprendido a conjugar los verbos en francés? Te lo enseñamos. Una vez aprendida la teoría de cómo es la conjugación de estos verbos, hicimos un juego para practicar la conjugación de una forma muy lúdica. Con dos dados gigantes hicimos un juego en equipo en el que debíamos ir escribiendo todos la conjugación correcta, combinando los pronombres personales y el verbo. ¡Mirad qué divertido! Tras este juego nos preparamos para la tarea final, que consistía en crear una gran rayuela en el patio y ser capaces de conjugar los verbos. Una vez aprendidos, primero practicamos en el aula. Je parle, tu parles, elle, il parle, nous parlons, vous parlez, elles, ils parlent. Fin. Una vez que practicamos lo suficiente, nos fuimos al patio. Dibujamos en el suelo nuestras rayuelas y nuestra maestra de francés iba tomando nota de si habíamos aprendido a conjugar los verbos. Era como un examen, nos salió genial. Llega el momento de las noticias del príncipe Felipe. Hola, soy Ángela. Hola, soy Pepe. Empezamos con la noticia del principito. El viernes 27 de enero se llevó a cabo nuestra segunda campaña de donación de sangre. En primer lugar, los alumnos y alumnas de sexto fueron los encargados de promocionar la campaña y captar donantes. Algunas de las cosas que hicieron fue, por ejemplo, llevar a cabo un vídeo conjunto en el cual se hablaba de quién podía donar y por qué. Era importante donar además de anunciar el día, hora y lugar. Así también pasaron por las diferentes clases de nuestro cole a presentarles a Plasmi, la mascota del Centro Regional de Hemodonación, y a promover nuestro lema: si tres vidas quieres salvar, ven a nuestro cole a donar. El día de la donación, el alumnado de sexto también realizó una bazucada para dar la bienvenida a los donantes. Además, pudimos conocer de primera mano cómo es el proceso de donación, ya que todas las clases del cole fueron pasando por el salón de actos para ver cómo se realizaba. En resumen, podemos afirmar que nuestra campaña fue todo un éxito.
y ya que se atendieron a 52 donantes, 13 de ellos nuevos, y se consiguieron 40 donaciones, superando las cifras del año pasado. Enhorabuena a todos por los resultados. Estamos muy orgullosos. Sin vuestra colaboración, esto no sería posible. El pasado 30 de enero celebramos, junto al Colegio Carmen Conde, el Día de la Paz. ¿De qué manera lo comenzaremos? En primer lugar, ambos centros se desplazaron al Polideportivo La Hoya. Una vez allí, comenzamos a hacer carreras de diferentes distancias, desde los más peques a los más mayores. Además, también participaron nuestros maestros y maestras. Esta carrera fue una carrera solidaria a través de la cual, mediante la aportación de 1 euro por alumno, recaudamos dinero para nuestra asociación Manos Tendidas. Una vez finalizadas las carreras, el alumnado de nuestro cole, junto al del Carmen Conde, volvimos a nuestro centro a almorzar todos juntos. Finalmente llegamos a cabo un reto dancing, en el que se unían tres disciplinas, música, inglés y educación física, como gesto de unión, colaboración, paz y solidaridad. Fue un día increíble en el cual pudimos hacer nuevas amistades y recordar que un mundo lleno de paz es un mundo mejor. San Valentín dice que en nuestro cole celebramos el Día del Amor y de la Amistad de una forma muy especial. ¿Pero de qué manera? Durante la semana del 6 de febrero, tanto las familias como alumnos podían escribir cartas sentimentales para cualquier miembro de la comunidad educativa y después depositarlas en el buzón del amor que estaba en la entrada del colegio. El 14 de febrero, Cupido y sus ayudantes iban por todas las clases repartiendo las cartas a sus destinatarios. Además, los alumnos de sexto, junto a María, nuestra gran maestra de música, nos deleitaron con la interpretación de la banda sonora del Titanic, con la flauta y el oboe. Fue una sorpresa mágica, como todo lo que sucede en El Príncipe Felipe. Finalmente, no podemos olvidarnos de contaros que esta semana hemos celebrado el carnaval. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, nuestra temática anual es la magia. Por tanto, nuestros disfraces han girado en torno a ella, representados por niveles diferentes. Elementos de un mago. Por ejemplo, los niños de infantil se disfrazaron de varitas, conejos y cisteras. En primaria, el alumnado de primero se disfrazó de palomas, segundo de cartas, tercero de pajaritas, cuarto de dados y por último, quinto y sexto representaban a dos trucos básicos que todo mago conoce, el de la caja y las espadas y el de los vasos y la pelota. El pasado lunes participamos en el desfile municipal con nuestro mágico disfraz junto al resto de coles del municipio. Además, de manera previa al desfile, dedicamos parte de nuestro tiempo a la elaboración de unas pancartas mágicas que quedaron espectaculares. Por otro lado, el martes también fue un día muy colorido en El Príncipe, ya que podíamos venir con el disfraz que quisiéramos y en los diferentes cursos se hicieron diversidad
de actividades en relación con el carnaval. Ojalá que el carnaval fuese todos los días, porque como dice la canción, carnaval, 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 te quiero. Competencia digital. Nuestros maestros se han puesto manos a la obra para formarse y acreditarse en el nivel A2 de competencia digital. De esta manera estaremos mucho mejor preparados en todo lo digital que en un futuro nos venga. El pasado mes de enero empezamos un nuevo proyecto de compostaje. Nuestro colegio ha sido seleccionado entre todos los centros de nuestra comunidad autónoma y ha recibido una compostadora y diverso material para su uso. Todos los días de la fruta, miércoles y viernes, los alumnos recogen, trituran y vierten los restos de fruta a la compostadora. Los mezclan con virutas de madera y recogen diferentes datos del proceso. Antes de las vacaciones de Semana Santa, esperamos tener listo nuestro primer compost. Los alumnos y alumnas de sexto B visitaron el pasado mes de enero la Asamblea Regional de Cartagena, aprovechando esta interesantísima excursión para repasar, aplicar y vivenciar contenidos, trabajos en la área de ciencias sociales. El alumnado, además de conocer cuáles eran las funciones de nuestro Parlamento autónomo, aprendieron muchas curiosidades sobre su arquitectura. Una vez finalizada la visita, fueron a conocer un poquito más la ciudad y visitaron, entre muchos lugares, la réplica del submarino Peral, el parque de El Batel y el puerto. ¡Fue un día magnífico! Arranca el musical de quinto y sexto, los número uno del Príncipe. Los niños de quinto y sexto estamos súper ilusionados con nuestro musical. Es la primera vez que nuestro cole se mete en estos jaleos y la verdad nos encanta. Nuestro musical está basado en una historia a través de la radio, donde os enseñamos distintas disciplinas de la educación musical. No solo es bailar, es mucho más. El día 3 de junio lo realizaremos en el Teatro Vico. No os lo podéis perder, aunque aún falta mucho. En cada programa os iremos contando cositas hasta que llegue el día que se haga realidad. Ha terminado el Campeonato Regional de Ajedrez, compuesto por dos jornadas de nuestro centro. Participaban 10 alumnos y el resultado final ha sido un merecido cuarto puesto por equipos. El pasado día 26 de enero se realizó en nuestro colegio el simulacro de incendios. Todo salió genial. Cada clase evacuó su zona correctamente, sin correr y con gran profesionalidad. Somos niños, pero tenemos muy claro lo que tenemos que hacer en estas situaciones de emergencia. Nuestros maestros nos guiaron perfectamente. Pronto nos reunimos en las pistas sanos y salvos, hasta que llegaron los bomberos a desalojar todo el humo que se había generado. Ha llegado Lili, nuestra auxiliar de inglés. Ya tenemos entre nosotros a Lili, nuestra nueva auxiliar de conversación en inglés. Es de Australia, tiene solo 22 añitos y está estudiando idiomas, italiano y español, y psicología en la Universidad Internacional de Australia. Está muy entusiasmada de poder realizar este programa en nuestro cole y de poder compartir la cultura australiana con nosotros. Pasaremos unos meses estupendos. Hello, my name is Lily and I'm the new English language assistant here at Colegio Príncipe Felipe. I'm from Australia and I'm here to practice speaking with the students. Así que hola, me llamo Lily y soy la nueva auxiliar de inglés aquí en Colegio Príncipe Felipe. Soy australiana y estoy aquí para practicar hablar inglés con unos estudiantes aquí. Así que encantada.
of 7 points. Now, do we think that people lived in Australia before the British came? Put your hand up if you think people lived there before. People did live in Australia before the... Javier, ¿vas a decir? Sí. Xavier. Xavier. I'm 24 years old. My birthday is 24 of May. And in my leisure time, I like to go to the mountain. Wow, nice. Y hasta aquí las noticias del Principito. Os dejo con la reportera dicharachera. Hola, soy Amalia y soy la reportera dicharachera. Vamos a pasar una mañana con Ascensión. Acompañarme. Hola, Ascensión. Me han dicho que eres la responsable de salud del Príncipe Felipe. ¿Qué es eso? Uy, pues mira, pues es una responsabilidad, ¿sabes? Pues es crear hábitos saludables en la escuela de los niños que coman sano, crear o potenciar, porque muchos ya tienen hábitos sanos y saludables, pero no solamente es que los tengan, sino que se mejoren o perduren en el tiempo, ¿sabes? Entonces, en las distintas etapas de toda la escolaridad, pues vamos entrando, vamos revisando, vamos hablando de ciertas cosas, de la importancia de comer bien, de hacer ejercicio, de tener una autoestima positiva, de también aprender a reciclar bien, que nos cuesta un poquillo, de llevarnos bien unos con otros, de aceptarme a mí mismo, pero aceptar también a los demás como son, potenciar todo lo bueno que tenemos, en fin, es como un recuerdo, ¿verdad?, de ir dando pequeñitas pinceladas en la escuela de lo importante que es para estar sano, porque el niño que está sano y come bien, juega mejor, aprende más, o sea, que es más importante de lo que parece, ¿sabes? Que nos tomemos en serio el crear unos hábitos sanos y buenos para ser niños felices, dar al máximo en el cole, jugar y pasárnoslo súper bien con nuestros amigos. ¿Qué te parece? ¿Es importante? Y en los de sexto también, que estamos ahí, de llevaros bien unos con otros, de aprender a tener una identidad clara y definida, de todo ese tipo de cosas que son tan importantes en vosotros, ¿sabes? Sí, me parece bien. Muy bien, ¿te gusta la idea? Sí. Pues nada, ahí estamos haciendo todo lo que podemos, ¿vale? Con el ratito que podemos, que tenemos algún ratito específico para preparar ese tipo de cosas y hacer ese tipo de cosas, ¿sabes, Amalia? Vale. Me alegro mucho de verte. Yo también. Adiós. Y Ascensión ya. Pues hija, hacemos de todo, ¿sabes? Porque es maravilloso esto de estar aquí en la escuela con estos chicos tan fantásticos que tenemos. Pues mira, soy tutora de un tercero y les doy lengua y naturales, aparte del inglés, que tú sabes que a ti te di inglés. Inglés and science, ok, aparte del inglés at Suncraft, que doy aquí y en el otro tercero también, ¿sabes? Y profundización, o sea, que hago un poco de todo, ¿sabes? Y así me mantengo activa y súper ágil haciendo. Mira, ahora justamente estaba preparando para potenciar la lectura, hemos hecho unos carteles de ahí, los hemos puesto fuera de Aprendo a Leer, Reading, with Reading We Do Magic, ¿ok? Y me van a hacer, cada libro que leen, lo van a hacer en un elemento de la magia, como sabes que estamos en la magia, sí. Y van a escribir sus libros o en una varita mágica o en algún otro elemento, como en la capa de un mago, van a ir poniendo todos los libros que se leen, porque parece que no, pero tienen que motivarse y tienen que leer, porque el niño que lee, do magic, yes and no, y viaja a muchos sitios y aprende para tener una buena ortografía y expresarse súper bien. O sea que fíjate todo lo que hacemos, la tutoría, e intentar estos niños que tengan buenos valores, buenas cosas, enseñarles lengua lo mejor que podemos, natural, English, arts and craft and profundización. Así es que sin parar, pero very happy, porque es entusiasmante la educación y dedicarnos a los niños, que sean ellos felices y nosotros también, por supuesto. Eso está, ¿sabes?, muy bien. O sea, que súper happy. Muchas gracias. Pues de nada, cuando quieras, Amalia, vienes a vernos a nuestra clase fantástica and wonderful, ¿ok?